jueves 7 de marzo comienzan las actividades de la Semana Internacional del Día de la Mujer. Nos vinimos a Villa Victoria Ocampo, casa emblemática en la ciudad de Mar del Plata, si las hay, pero más aún Victoria Ocampo, quien comenzó a luchar por los derechos de la mujer hace muchos años. Vamos a hablar con integrantes del Foro de la Mujer y el Turismo. Acompáñenme. Semana muy importante la que estamos viviendo, la de la Semana de la Mujer, justamente con muchísima actividad. Por eso venimos a hablar con su presidenta, la presidenta del Foro de la Mujer y el Turismo, Valeria Méndez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco las actividades que están pensadas para este desarrollo de la mujer. Bueno, estamos iniciando la Semana Internacional de la Mujer, porque ya no nos quedamos con un solo día, sino Exacto. ya vamos abordando una semana, dando comienzo a un ciclo de charlas y disfrutando de una exposición también de un artista plástico como es Daniel Fidanza, con su obra basada en la mujer. Y con estas charlas de mujeres, que está la secretaria del área de la mujer, en este caso Alejandra Patuto, que también va a hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con la trata, las cuestiones de género, que también ninguna somos ajenos, y este foro que trata cuestiones sobre todo la igualdad de oportunidades, que es lo que defendemos, y el trabajo en equipo. Defendemos de un trabajo mixto, no vamos a competir con los hombres ni queremos competir, sino complementariedad. Y eso es lo que defendemos de este foro, y venimos justamente a presentar las propuestas que está debatiendo este foro durante todo este año 2013, que tiene que ver con no quedarnos en el discurso de la igualdad de posibilidades, sino empezar a trabajar en legislaciones más flexibles, que tienen que ver con horarios flexibles de guarderías, porque no todas las mujeres trabajamos en los mismos horarios, porque necesitamos fortalecer a la mujer y no debilitarla. Un país, una nación, una ciudad crece si la mujer está fuerte y no débil. Así que venimos y defendemos cuestiones que tienen que ver y queremos concientizar sobre el tema del turismo sexual. Es un tema que todos tenemos que somos parte, y desde el área de turismo, todas las distintas cámaras y mujeres que forman parte de este foro, tenemos que concientizar sobre que hay, si existe la trata, es porque existe este tipo de turismo sexual, y existen mujeres que se tienen que someter a este tipo de trabajos para ellas, porque no encuentran otra vía posible. Por supuesto, además está decir, acompañamos las cámaras de Magazine Show, por supuesto, queremos ser parte y apoyar en todo lo que haga falta y sea necesario en este emprendimiento tan grande y tan importante. Sí, les agradecemos, y también recordar que el día lunes 11 también vamos a estar en el shopping a las 2 de la tarde, distinguiendo nosotras como foro a distintas mujeres del ámbito social y empresarial destacadas por su labor, y nos va a estar acompañando Carolina Papaleo con fragmentos de su obra Hacer Mujeres Caro, que también le va a dar una mirada a veces cómica de las realidades que vivimos las mujeres. Seguimos recorriendo la Semana Internacional de la Mujer, justamente una mujer muy comprometida con lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Soledad Silveira, ¿cómo te va? Sí, las mujeres que en general hemos tenido vidas difíciles y que nos arreglamos solitas, en general somos mujeres que nos comprometemos mucho con la lucha. Por supuesto que hay muchas mujeres felices con familia, repletas de hijos, que también se ocupan. Están haciendo un trabajo maravilloso, por eso por supuesto quise venir a acompañarlas en esta semana nuestra de la mujer, que como yo digo, ojalá llegue algún día donde el 8 de marzo no tengamos que decir que es el Día de la Mujer, porque ese será el día entonces vamos a poder reivindicar todos nuestros derechos. Y sobre todo en el tema turismo y mujeres, hay algo que sí me importa decir, que es que hay muchas mujeres que estudian turismo, muchas más mujeres que varones. Sin embargo, en los cargos de administración, de gerencias, de directoras, todavía estamos muy abajo del varón. Así que me parece brutal el trabajo que está haciendo Valeria y todas las mujeres que nos rodean acá. Son muchas las mujeres integrantes de este foro, justamente luchando por los derechos de la mujer y todo lo que se viene esta semana. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Estábamos a ustedes. Mirando las esculturas de Daniel Fidanza, que son una maravilla. Maestro, me tiene loca, es una belleza lo que hace la de la entrada, ¿la vieron? Sí, una belleza, toda articulada. Una maravilla, la mujer ahí avanzando. Exactamente, emprendedora total. Bueno, muchas gracias. A vos, mi amor, y a ustedes que me han acompañado, porque los he visto varias veces.